Buenas, este video esperamos que sea un poco corto. Voy a explicar este problema, cómo se podría llegar al cuadro simplex. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este cuadro, tenemos este problema, qué pena. Tenemos el problema acá, tenemos la función objetivo, tenemos dos restricciones y las condiciones de positividad de las variables. Lo cambiamos a minimizar z, sujeto a, ingresamos la función objetivo en las restricciones. Tenemos una primera restricción y una segunda restricción. Ya al tener este problema de esta forma, entonces ya podemos organizarlo en el cuadro. ¿Qué es lo que vamos a organizar en el cuadro? Primero que todo, la función objetivo. Entonces llevamos una variable z. Si ustedes ven, la función objetivo nunca tiene variables básicas. ¿Por qué? Porque las variables básicas fueron reemplazadas en una constante. En una constante, entonces, acá hay un vector de ceros. De ceros. Y esta componente de acá, esta es la componente que nos dice la optimalidad del problema. Si ustedes recuerdan, esa componente era de la función objetivo, que ya la habíamos visto en el video pasado, que es esta componente de acá. Y eso es un vector. Esto es un vector fila. Y tenemos esta parte de acá, que es la parte que va al lado del igual, que es en cuanto va la función objetivo hasta este momento. ¿Con qué base? Con la base que estamos viendo ahorita. En este caso sería base x1, x2. Listo. Y en la parte de abajo tenemos un 0, que es un vector columna de 0. Esto es un vector fila, esto es un vector fila. Esto es una constante, esto es un vector columna. Esta matriz identidad es muy importante. Vamos a ver que todos nuestros problemas lo vamos a empezar con una matriz identidad de las variables básicas. Esto nos va a determinar las variables básicas. ¿Cuál es la matriz identidad acá de x1 y x2 que vamos a determinarla como variables básicas? Si ustedes ven, está x1 acá y x2 acá. Solo está una en cada una de las restricciones. Y después sigue una matriz que es de las variables no básicas, sería esta matriz que se genera acá, de las variables no básicas, y está igualado a los recursos o a los valores que tienen las variables básicas en esta iteración, que se calcula como b a la menos 1 por b. Esto, si alguno de estos valores es negativo, quiere decir que se perdió la factibilidad del problema. Es infactible el problema en ese instante. Entonces, eso es importante. Bueno, entonces vamos a mirar el ejemplo que teníamos. Teníamos minimizar z sujeto a esta función objetivo, x1, x2, estas variables, bueno, igual a unos valores. Entonces lo reemplazamos acá. Z es igual a 0, 0, 0, 0 de estos dos componente de acá, x1, x2. La base que vamos a escoger es x1, x2 porque tiene la matriz identidad ahí. Vamos a ver que esa matriz identidad es muy importante. Iniciar un problema con esta matriz identidad acá es sumamente importante. Las variables no básicas van a ser x3 y x4. Esas variables x3 y x4. Vemos que acá tenemos estos dos valores, tenemos la matriz. Tenemos, este es el estado, este es el punto en el cual va nuestro problema. Nuestro problema hasta en este momento lleva una función objetivo de 4 y x1 vale 2 y x2 vale 4 para este estado de tiempo. Bueno, entonces nos preguntábamos, bueno, y entonces, ¿cómo determinar si hay que pivotar o no hay que pivotar? ¿Qué es pivotar? Es escoger qué variable entra y qué variable sale. Eso ya habíamos hablado en un video pasado. Entonces, ¿qué variable entra? Entonces nos venimos acá, a esta parte de acá, que es la que mide la optimalidad del problema. Y recuerden, se había dicho que los zj menos los cj, si todos los zj menos los cj eran menores que 0, quiere decir, si todos estos componentes de acá son negativos, el problema es óptimo. En este caso no es óptimo. Si vemos acá este 3, este 3 es positivo, quiere decir,
Con esta variable x4 se puede minimizar más la función objetivo. Entonces x4 debe entrar a la base. Ahorita la pregunta es, si esta entra a la base, ¿cuál de estas dos variables, x1 y x2, que son básicas, debe salir? Entonces, nosotros ya habíamos respondido eso de la siguiente forma. Hay que encontrar cuál es el mínimo de dividir. Esto ya se convierte en una columna pivote. Eso es lo que vamos a llamar columna pivote. Entonces vamos a dividir estos recursos entre estos valores acá. Entonces sería 2 del recurso dividido esta componente de acá, 2 dividido 1, y el otro sería 4 dividido 1. 4 dividido 1. Entonces, el que sea mínimo vamos a escoger como la fila pivote. O sea, 2 sobre 1. Esta fila de acá. Esta fila de acá la vamos a escoger como fila pivote. Entonces, sería todo este término. Todo este término de acá. Con respecto a eso, ¿qué significa? Significa que va a entrar a nuestra nueva base la variable x4 y va a salir de nuestra base la variable x1. Geométricamente, ¿qué significa eso? Si nosotros tenemos un problema de esta forma y nosotros teníamos todas las restricciones de esta forma, y hagamos de cuenta, nosotros estamos parados en este punto. Esa es una base en la que estamos parados en estos momentos. Geométricamente, pivotar es pasar de un punto extremo al siguiente punto extremo, o pasar de acá al siguiente punto extremo, que sería este. Eso es pivotar, pasar a las soluciones adyacentes a nuestro punto. Cada vez que nosotros pivotamos un cuadro, lo que pasamos es pasar de un punto extremo a otro punto extremo. Entonces, eso es sumamente importante. Este era el concepto que quería explicarles en este momento. Cómo escoger una variable que entra y que sale, cómo mostrarles el cuadro, cómo funcionaba y ver cómo funciona esto. Ya más adelante vamos a ver un ejercicio, cómo hacer el paso a paso de esto. Espero que estén muy bien. Hasta luego y que me hayan entendido.